Okay, entonces seguimos. Okay, ¿ya me escuchan? Sí, Sí, yo escucho. gracias. Gracias. Bueno, lo que les decía al principio, ¿no? Siempre es mejor frases cortas, párrafos cortos para que podamos enviar nuestro mensaje correctamente. Aquí les puse un ejemplo de una historia de vida, que es lo que vamos a ver ahorita en el tema de memoria oral. Porque hoy empezamos con el tema ya de memoria oral, entonces pues quise ponerles un ejemplo concreto. Y bueno, por ejemplo, aquí el punto y seguido, ¿no? Veo pasar los días sin ninguna novedad. Las fiestas navideñas de Año Nuevo han pasado y yo sigo prisionera dentro de esa red, esperando el momento en que alguien se acerque y me elija entre todas las demás. Punto. Mi vida ha transcurrido monótona en el famoso mercado de la merced, esperando, siempre esperando en una de las tantas tiendas de juguetes que existen en este lugar que acaba de celebrar 50 años de vida. Hasta ahí, ¿no? Es tu idea, es tu inicio, ¿no? En un solo párrafo. Después, una gran cantidad de personas pasan sin detenerse diariamente. Algunas parece que me miran, pero siguen su camino. Otras entran al local, pero en busca de otras cosas. Pero hoy tengo el presentimiento que algo diferente pasará. ¿Ahí ustedes ven el texto? ¿Ven el texto? ¿No? Yo sí. ¿No lo pueden acercar? Hay que hacer Sí, zoom. sí, puedes hacer el zoom para que se vea el libro, sí se puede. Exacto. Bueno, en el segundo párrafo hay un error de puntuación. ¿Ustedes me podrían decir cuál es? Pero no sé si sea intencional o fue a la hora de estar editando, a lo mejor puede dar, pero ustedes vean dónde está el error de puntuación. Será donde dice. Ya lo vi. Ah, perdón. No, tú dilo. Sí, ok. Sí, no sé. Abajo, en el segundo párrafo dice, pero hoy tengo el presentimiento que algo diferente pasará. ¿No será que tendría que decir, pero, coma, hoy tengo el presentimiento de algo diferente pasará? A ver, Pienso. tú, Pati, ¿quién había dicho? ¿Quién más había hablado? ¿Nancy o Pati? Bueno, alguien quería hablar, pero ya no dijo Ay, nada. perdón, Ah. perdón, no, sí, es que también estaba, ese era el error que yo había visto, que en lugar de Pero un ya punto y vieron, seguido, perdón. ya vieron que antes de pero es una coma, no es un punto. Ajá, exactamente, o sea, en lugar del punto está una coma Exacto, o sea, y no la P la inicia, pusieron en exacto. mayúscula. Si no inicias una letra mayúscula, sin antes haber puesto punto, ¿no? Aquí a lo mejor fue dedazo, pero si no, está mal, ¿no? Porque nunca va una mayúscula a menos de que sea pronombre, ¿no? Bueno. Y lo que dice Iván, pero hoy tengo el presentimiento que algo diferente pasará, pues yo no veo ningún error ahí. Ahí nada más creo que fue de puntuación, ¿no? Y bueno,
sigue, surge de la multitud de compradores. Tiene una forma de hablar que no es típica de los hablantes del Distrito Federal. Son cerca de 7 personas que, a simple vista, noto que nos visitan de algún lugar de provincia. Cómo hablan, cómo caminan y su comportamiento los delata. Todo su ser refleja un modo de vida más tranquilo, como alejado de todas las preocupaciones y las prisas de la gente de la capital. El asombro de su mirada y el tono un tanto pícaro de su voz es lo que los distingue de los demás. Como toda la gente que asiste a los grandes mercados, estos forasteros comienzan la compra de juguetes por mayoría, desde muñecas, juegos de té, hasta los carritos, soldados, y sigue, ¿no? Ya no les pasé la siguiente página, porque yo quiero preguntarles si esta es una historia de vida, de quién crees que sea, o sea, quién sería el personaje. Se llama La Ruta de la Miel. Así como lo narré, lo leí y lo narra el autor, ¿a quién creen que hay entrevistado? Pues alguien del mercado, algún locatario. Exacto. A un vendedor, ¿no? Uh-huh. O a un comprador, puede ser, porque también muchos van a comprar juguetes, ¿no? Puede ser también un comprador. O un habitante de la colonia La Merced, ¿no? Bueno, se me ocurre. Entonces, toda persona puede ser protagonista de una historia de vida. La cuestión es cómo uno le da el giro, ¿no? Porque aquí pueden ser varios. O sea, no sabemos quién va a ser el protagonista o la protagonista de esta historia de vida. Pero me parece muy interesante cómo comienza, ¿no? Cómo describe, ¿no? Parte de la... Cómo también se posiciona. O puede ser el mismo, ¿no? El mismo autor. De que después de todo esto vaya a hablar más de su vida. Entonces se los dejo como en suspenso para que vayan pensando en cómo ustedes también pueden hacer su texto. Bueno, después seguimos con el punto y coma. A veces como que no nos queda claro en qué situaciones, en dónde podemos poner el punto y coma. El punto y coma separa unidades con sentido autónomo, ya sean grupos de palabras o oraciones completas, que a menudo incluyen sus propias comas. En concreto, de acuerdo con las pautas de la última ortografía de la lengua española y en lo que respecta a los usos periodísticos habituales, pues, se recomienda emplear este signo en los siguientes dos casos. En enumeración, por ejemplo, el acto también es... al acto también asistieron los siguientes ministros bolivianos. Dos puntos. El de exteriores, coma, David Choquen Huanca, punto y coma. El de la presidencia, Juan Ramón Quintana, punto y coma. El de comunicación, coma, Amanda Dávila, coma. Y el de transparencia, lucha contra la corrupción, Nadie. Entonces, para separar, ¿no? Para separar unidades autónomas, ¿no? Por ejemplo, dice vino Ana, la comunicadora, ¿no? Punto y coma. También vino Patty. La coma, la historiadora. Historiadora. ¿No? Entonces, para separar, porque si pusiéramos puras comas, no sabes hasta dónde termina, ¿no? Entonces, así ya delimitas que el de exteriores es David, por ejemplo, aquí, en este ejemplo. El de exteriores es David. Y ya delimitas con un punto y coma. Ahí ya sigue el de la presidencia, Juan Ramón Quintana. Delimitas otra vez, punto y coma, el de comunicación, ¿no? Pero ahí más bien es la de comunicación, yo creo, ¿no? Dice el de comunicación, Amanda.
Bueno, y después dice ante conectores. Por ejemplo, el niño estuvo especialmente revoltoso, punto y coma. Por tanto, después de pedirle mil veces por las buenas que dejara de gritar y saltar en el sofá, no es extrañar que sus padres acabaran perdiendo la paciencia. Si se estima que las oraciones son muy largas, es posible sustituir el punto y coma por punto y seguido. Eso también, o también se puede sustituir. Entonces estas son como las dos como más importantes. Y bueno, se puede también sustituir. De todas maneras, estas diapositivas se las podemos pasar. Creo que las de hace 8 días no se las pasamos. Entonces aprovechamos para mandarles también las otras para que las tengan. Igual les recomendamos que busquen por su parte pues libros de texto que sean de ortografía, ¿no? De redacción y ortografía. Yo les recomiendo de bachillerato, son muy buenos porque es cuando más reafirmamos esta parte y donde volvemos a retomar otra vez lo que supuestamente debimos haber aprendido en secundaria y en primaria. Entonces, los textos de educación básica y de bachillerato son muy buenos porque aparte son muy didácticos, ¿no? Muy bien, con esto vamos a concluir el tanto. No, permítanme. Y bueno, también las comillas, a veces también no nos queda claro dónde podemos usar las comillas. Y bueno, dice, las comillas son un signo ortográfico doble y en español hay 3 tipos. Las comillas angulares, latinas y españolas, pese a no ser las más accesibles en los actuales teclados y dispositivos, son las que las academias de lengua recomiendan en textos impresos. Eso sí, o sea, las hemos visto más en los textos impresos, en los libros, ¿no? En ciertos libros. Las comillas inglesas, ¿no? Las más comunes. Lo adecuado es emplearlas en segunda instancia, es decir, cuando se desea entrecomillar un texto o una palabra enmarcado dentro de un texto ya entrecomillado con las angulares. Se puede usar doble, ¿no? Y las comillas simples no deben confundirse con el acento, que es una pequeña raya o vista. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos, ¿no? Para marcar citas textuales, por ejemplo, ¿no? Aquí Mauricio Macri criticó los discursos del odio, ¿no? Ya les ponemos comillas. Para señalar el carácter especial de una palabra, por ejemplo, que es vulgar o que se emplea con ironía. Por ejemplo, he tenido unas vacaciones durísimas, ¿no? También cuando se usa una voz perteneciente a otra lengua y que no se dispone de la letra cursiva. Los bancos alertan del fraude por ¿Se escribe así? ¿Phishing o phishing? Bueno, así se lee así, más bien. La ortografía académica precisa que excepcionalmente en los titulares de prensa pueden emplearse para este fin las comillas simples. La app que obliga a tus hijos a hacer ejercicio, ¿no? También sirve para delimitar la extensión del título de cualquier parte interna de una publicación, un artículo, un reportaje, un cuento, una canción, sobre todo cuando este título se cita junto al título general de la obra que la contiene, por ejemplo, la biblioteca de Babel. Es un relato del libro ficción, ¿no? Y bueno, siempre es importante también usar las comillas para que nos entiendan el mensaje que estamos dando, ¿no? Y bueno, ahí les puse algunas, la página de donde saqué esta información, que es de Finder, y de un libro que me parece muy bueno, de lectura y redacción, de telebachillerato, lo que les decía, me parecen buenos estos libros. Y bueno, hasta ahí concluimos la...
séptima sesión de este taller. No sé si seguimos con este con la actividad, Fer, o me sigo con las... No, yo creo que seguimos con las la siguiente sesión, la octava, y después vamos a la actividad, ¿vale? Ok. Bueno, aquí ya vamos a entrar con el tema de la memoria oral. Y bueno, lo primero que pensamos cuando escuchamos la memoria oral, pues es la memoria, ¿no? ¿Y qué es la memoria? Es todo aquello que la persona recuerda, o también se refiere a la capacidad de recordar. Se relaciona con el proceso de aprender, de almacenar la información y de recordarlo. Y bueno, ¿qué tiene que ver la memoria con la memoria oral? La memoria oral representa la forma más antigua y más humana de transmisión y consolidación de la narrativa. ¿Qué pasaba en los tiempos más antiguos? ¿Cómo se pasaba la información? Pues por medio de la oralidad, ¿no? Entonces, a lo mejor todavía no había escritos, pero sí se podía pasar de boca en boca toda esa información. ¿Están de acuerdo? Bueno, sí. Bueno, aquí hay que hacer como un énfasis que a través del tiempo, pues, la historia de la humanidad es contada a través de la memoria oral, ¿no? Y como también las grandes historias de las novelas, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea, también es contada entre la ficción, la cultura grecolatina y toda este panteón de dioses griegos, ¿no? Entonces hay esa simbiosis. Y también recordar que, por ejemplo, las mil y una noches de historia del Medio Oriente, ¿no? Está también contada por diferentes autores que se perdieron en el tiempo, pero que se ganaron, que tuvieron ya una gran apertura para que quedaran implícitas en el tiempo esas historias tan bellas, ¿no? Del Medio Oriente. Entonces aquí es importante que también cómo se van contando las historias y que también la medicina tradicional, gracias a la memoria oral, también es como rescatada y que también ha simbolizado también la sobrevivencia humana, ¿no? Entonces no podemos dejar al lado toda esa memoria oral y esa memoria, ¿no? Que está implícita en a través del tiempo. Sigue, Gaby. Exacto, luego nos preguntamos, bueno, y antes de la medicina, ¿no? ¿Cómo se curaba la gente, ¿no? ¿Cómo sobrevivía? O sea, pues toda esa información antes de la escritura, pues, de alguna manera se almacenaba. ¿Y cómo se almacenaba? Pues a través de la memoria, ¿sí? ¿Y cómo se transmitía? Pues a través de la palabra. Claro. Entonces, ¿y cómo fue evolucionando, no? Exacto. Perdón, ¿y cómo fue evolucionando también la escritura, no? A través de las culturas cuneiformes, ¿no? Que hacían con tablillas, hacían ciertos pictogramas, ¿no? Ciertas como los antecedentes de la escritura, ¿no? Y que se dan en la Persia. Y cómo eso nos va a llegar a través del tiempo a formar nuestra propia escritura. Son como los inicios, ¿no? Lejanos, ¿no? Distantes, pero importantes. Y aquí en los pueblos mesoamericanos, pues también ya tenemos también todos esos lenguajes iconográficos de todo ese, de esa cosmovisión prehispánica, ¿no? Y que hoy subyace y que ha sido muy estudiada. Bueno, adelante, Gabriel. Sí. Y bueno, la memoria es la raíz de la historia oral, puesto que esta última es una narrativa en la que se construye el pasado a partir de los recuerdos del entrevistado. Aquí ya lo estamos viendo como una herramienta metodológica. La historia oral se refiere a la producción y uso de fuentes orales para la reconstrucción histórica. Entonces, bueno, los que estudiamos o los que hemos estudiado ciencias sociales, pues siempre los maestros nos han dicho que pues recurramos a las entrevistas, ¿no? Para hacer un trabajo o para hacer la misma tesis hay que recurrir a la entrevista. Entonces, pues es una forma muy importante de llegar a la gente, de que nos
se abra, ¿no? Y que nos cuenten como pues parte de lo que queremos saber y de lo que a lo mejor ellos también quieren contar, ¿no? Porque muchas veces hay personas que pues no han hablado a lo mejor de su vida, ¿no? Con otras personas. Y al entrevistarlo, pues por primera vez a lo mejor hacen memoria, ¿no? Hacen memoria de todo lo que han vivido. Y a partir de que uno les va preguntando, pues van recordando ciertas cosas que quizás ya habían olvidado. Ayer precisamente estaban pasando la entrevista de un autor, investigador, periodista, valiente como Anabel Hernández, pero no me acuerdo su nombre, en Canal 22, que hace toda una historia de García Luna, ¿no? Y se va desde su propia vida familiar, su propia vida del barrio, ¿no? Empieza a hacer una investigación muy profunda y todas esas carencias que él vivió y toda su acotación en su psicosis individual y cómo se fue relacionando y creando a través de la policía, la secreta, de grupos de investigación del gobierno desde se me olvidó el presidente, el que dijo, defenderé el peso como un perro, algo así dijo. ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir? ¿Alguien que esté en la historia? A ver si podemos después decir. López Portillo y Miguel de la Madrid, exactamente, y después ya Miguel de la Madrid, ¿no? Entonces, ¿cómo en ese sentido el investigador empieza a hacer entrevistas de diferentes personas que tienen que ver con su vida y va haciendo una relación con lo que va a construir ese personaje infame para la historia contemporánea de la administración pública y de la policía y toda lo caduco que es los antiguos regímenes, en este caso el PRI y el PAN? Bueno, esa es una historia que ayer la vi y es como un ejemplo. Y gracias por recordarme. Hasta luego. Okay. Bueno, sigan. Bueno, aquí ya vamos como más en cuál es el papel del entrevistador, ¿no? El entrevistador rescata la historia oral por medio de una conversación que debe plantearse como una técnica de innovación, cuyo resultado deriva en un proceso intelectual compartido a partir del cual se produce conocimiento. El objetivo de la propuesta es activar el recuerdo del entrevistado a partir de preguntas del entrevistador, que por eso debe tener claros sus objetivos personales y debe conocer el tema sobre el cual está indagando. Esto también es parte de la metodología, ¿no? O sea, antes de hacer la entrevista, pues tengo que saber qué quiero saber, ¿no? Primero, qué quiero saber de esa persona. Y cuáles son mis objetivos. O sea, no puedo ir a preguntar nada más así a ver qué se me ocurre, ¿no? Tengo que tener por lo menos una guía, ¿no? Un guión de entrevista. Eso es importante. Bueno, y en este caso también esto hacemos lo que este tipo de métodos, ¿no? De técnicas para las entrevistas también lo hacemos en cine documental, ¿no? No podemos ir en hoja en blanco, tenemos que ir con esas preguntas para que nuestro entrevistado recuerde eso que queremos nosotros preguntarle, ¿no? Que va a ser útil para nuestro documental, en este caso para nuestro rescate de memoria oral, ¿no? Entonces, ¿puedo comentar algo? Sí, claro. Sí, adelante. Yo me dediqué mucho tiempo al comercio, ¿sí? Voy a abrir un poco mi cámara para que me vean, porque así me siento rara. ¿Sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir para que podamos ver. Para que les pueda comentar. Yo me dediqué mucho tiempo al comercio aquí en Iztapalapa. Durante varios años renté un local por ahí por Calzada Ignacio Zaragoza, que es la colonia Juan Escutia. Es ya muy al oriente. Para que más o menos los que no conozcan ubiquen, es por la zona de Tepalcates, del metro Tepalcates, de Cabeza de Juárez. Y ahí en mi local, pues yo estaba, pues ahí estaba, era mi área de trabajo, estaba todo el día prácticamente.
pero no todo el día atendía clientes, ¿no? O sea, había espacios en que llevaba gente y se ponía a platicar conmigo y cualquier cantidad de personas que seguramente se sorprenderían si vieran su variedad, ¿no? Y llegaban y me platicaban unas historias, pero fantásticas. Yo no indagaba, yo no les preguntaba nada, sino que empezaban ellos a contarme pues lo que han sido sus vivencias, ¿no? Una vez hubo un hombre ya muy viejo, muy anciano, que nos contaba que me contaba a mí que él en su niñez y en su juventud andaba por cerca ahí de lo que fue la prisión de Lecumberri, y me hablaba de historias con un lenguaje bien particular, me daba todo el contexto de vivencias infantiles, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante tener esta cuestión de una metodología de investigación, pero yo creo que en algunas circunstancias también enriquece mucho solamente escuchar. Nada más. Sí, claro. Sí, claro. Está muy bien. Está perfecto, de hecho. En las pláticas más informales es donde se obtiene la información más importante. Y me ha pasado, ¿no? Tanto en mi tesis de licenciatura como en la de maestría, en donde las pláticas más informales que tenía con las mujeres que iba a entrevistar eran las que me daban más carnita, ¿no? Pero si se da, qué bueno, ¿no? Que corrimos con suerte. O hicimos buena conexión con esa persona, pero si no, pues siempre, o sea, uno hay que hacer la guía, ¿no? El guión, pero nosotros vayamos con esta cuestión de que no forzosamente se tiene que seguir, que si la persona indaga, o más bien nosotros indagamos en otras cosas más interesantes, la persona se abre, nos cuenta otras cosas que ni esperábamos, pues que hable, ¿no? O sea, claro. Ajá, o sea, solo es una guía, claro. Ahora sí que nos va a dar la ruta, ¿no? No, y está bien. Ajá. Está bien, pero no podemos salir. Tú dices, Gaby, está bien verla así, pero también, como dice la compañera, también es otra vía. También otra vía también es la descripción literaria o histórica, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Los grandes viajeros, los grandes, por ejemplo, Humboldt, cuando llegó a México y hizo sus libros, pues él tuvo que hacer lo que hacía el pintor, ¿no? Describía el paisaje, los modos culturales, todo cómo vivía la gente en el virreinato, ¿no? Entonces, todo eso lo va a entender la gente que va a leer, y ese también es otro método. Los Revueltas también tuvieron, la familia de los Revueltas, tuvieron una tienda, ¿no? Y ahí también se alimentaban de tantas historias, ¿no? O sea, Revueltas se ha de haber alimentado mucho, igual que cuando estuvo en el Lecumberri, ¿no? Hizo la Pando. Entonces, digo, es parte de estar con nuestra percepción, con nuestros sentidos, tratando de oír a la gente y también de describir lo que estamos viendo, ¿no? Y bueno, es parte de eso. Para bueno, si quieren, ya vamos a terminar con las diapositivas. Pero les traía, o les traigo dos ejemplos. Ejemplos de historia de vida. Por ejemplo, aquí es una historia de vida que hace el autor sobre un chico. Dice, una mala educación, Saúl Peñarroz. La historia de Pedro es la de un chico perseverante, aferrado, aunque su esfuerzo no estaba necesariamente encaminado a hacer algo positivo. Por el contrario, toda su energía e inteligencia estaban enfocadas a cometer delitos que a veces ejecutaba con lujo de violencia. Ahora, Pedro se encuentra en el Panteón de San Lorenzo. Un balazo en la cara terminó con su carrera delictiva, de gafas oscuras, con la barba de candado y la cara erguida, piloteando una camioneta último modelo.
Pedro se paseaba por toda la colonia haciendo retumbar las bocinas de su estéreo a todo volumen, acompañado por lo regular de mujeres bellas y despampanantes. Parecía hijo de empresarios y comerciantes adinerados. Cualquiera podía confundirlo con un junior. Claro, mientras no hablara, porque finalmente eso lo delataba. El dicho, el dinero no da los modales, representa el caso de Pedro, que podría aparentar ser chico bien, pero su manera de hablar era como el del típico comerciante de petito. Charlie Nero, Néstor, vecino de Pedro y compañero de colegio, vivió gran parte de su infancia junto a él, que recuerda parte de su niñez. Él solía jugar a las canicas, al fútbol y muchos otros juegos que se practicaban en cualquier barrio de esta ciudad. Y sigue, ¿no? Entonces, esta es una historia de vida de otra persona, ¿no? O sea, uno puede hacer una historia de vida también de uno mismo, pero pues lo más actual pues es también de otras personas, ¿no? Y bueno, uno tiene que indagar. Que indagas incluso cómo se decía, ¿no? Cómo eran sus modales. Uno tiene que estudiar bien a la persona también, ¿no? Y bueno, esto es como de una historia de vida, pero de la propia, la propia autora. Dice, papá se fue. Ya no veo qué dice. Luego me dejan leer una a mí. Ah, sí, si quieres esta. Sí, no, pero una que yo hice. Ah, ok. Sí. Mira, bueno, este es el último ejemplo que tengo, que dice, ese día salí de la casa como a las 6 de la mañana. Me acerqué a despedirme de mis papás. Mi padre, al darle un beso en la mejilla, me abrazó y me dijo, cuídate mucho y échale ganas a la escuela. Sus bigotes costillaban mis mejillas. Yo solo lo abracé y me marché. Ya se me hacía tarde. En ese momento no sabía que mi padre se iba a marchar al norte y que no volvería y que no lo volvería a ver hasta después de 7 años. Al regresar de la secundaria noté a mi madre un poco distante. Horas antes había recibido una llamada del aeropuerto de la Ciudad de México. Era mi padre que llamó para despedirse, pues se sumaría a los 29 millones de mexicanos migrantes que en la actualidad trabajan en Estados Unidos. De ahí en adelante la vida de mi familia no sería la misma. Daría un giro completo de 180 grados. Soy Guadalupe, la hija menor de 3 hermanos, Ángel y Luis. Mi mamá se llama Isabel y mi papá se llama Fermín. Yo estoy cursando el 3er año de secundaria y en unos meses cumpliré 15 años. Hija, tú dime dónde quieres que sea tu fiesta. Escoge el salón y ya hay que comenzar a planear todo para que no nos agarren las carreras. Me dijo mi papá cuando faltaban unos meses para mi fiesta de 15 años. Entonces, bueno, les quisimos poner unos ejemplos de más o menos cómo podrían ir historias de vida. Y las diferentes formas de comenzar, de irlo narrando, ¿no? Y cómo hacerlo atractivo, ¿no? Porque eso creo que no está tan fácil, atrapar al lector o a la lectora. Entonces, pues eso les quisimos compartir. Y bueno, pues ahora les invitamos a que nos compartan cómo van en sus trabajos. Ana, creo que querías comentarnos algo. Pues les voy a leer una así historia de vida como la que acabas de leer, que yo la hice hace un año cuando conocí a una señora que pues tuvo la confianza de contármela, ¿no? De contarme su historia de vida. Y bueno, yo por lo regular no escribo historias bonitas, ¿no? Escribo historias muy crudas. Y entonces se las puedo leer. Sí, claro. Claro. Bueno. Se llama La única güera de la familia.
Bueno, la voy a leer. Me llamo Virginia, tengo 50 años. A mi edad, mi columna vertebral está deshecha, pero todavía camino apoyada en un bastón. Mis ojos desarrollaron cataratas, ya casi no veo. Mi salud física se encuentra muy deteriorada y la psíquica también. Crecí en una familia en donde mis padres y mis hermanos son negros, lo que contrasta con mi piel y mi cabello, además de que tengo ojos azules. Soy la más pequeña de la casa. Apenas tengo 5 años y mi hermana, la que sigue, tiene 15. Mi mamá, con voz ronca y adusta, me dice que ya estoy grande, que desde ahora me tocan los quehaceres de la casa. Apenas si me aguanto la escoba, pero tengo que barrer y limpiar toda la casa. Tirar los pisados en la estufa, lavar los trastes, los baños, darle de comer a los perros, barrer el patio, la banqueta, todo, todo me toca a mí. Termino muy cansada todos los días. Mi mamá acaricia a mis hermanas y las reconforta cuando vienen de la escuela, cansadas, o cuando las regaña el maestro. Noto que cuando a mí me ve, se le borra la sonrisa. Siempre está seria y adusta conmigo. Pero yo la quiero igual. Ya cumplí 9 años. Como siempre, mis cumpleaños no se celebran. Mi mamá siempre me dice que no recuerda en qué fecha me parió. Y todos sueltan las carcajadas. Mis hermanos ya son grandes. Unos tienen 20 años y mis primos 17. No sé por qué han tomado la manía de que me vaya a dormir a su cama. A veces me abrazan y me besan. Yo les digo que no me gusta, pero nadie les dice nada y tengo que obedecerles. Hoy mi papá me llevó a su cama. No estaba mi mamá. Me empezó a acariciar, pero se puso a llorar y me pidió perdón. Dijo que él no va a abusar de mí. Por la reacción de mi papá, ahora sé que lo que me hacen mis hermanos y mis primos es malo, muy malo. A mí no me mandan a la escuela. Yo solo debo tener la casa limpia. No sé leer ni escribir. Mi hermana Clotilde, de 19 años, tuvo un accidente. Al regresar de la escuela, la atropelló un camión. Después de una semana hospitalizada, la trajeron de regreso a casa en silla de ruedas porque le amputaron una pierna. Mi mamá me ordena que desde hoy voy a servir a mi hermana, que todo lo que necesite se lo tengo que traer. Desde este día, cada vez que Clotilde quiere algo y no voy rápido a dárselo, me tunde a palos con su bastón. Hoy, a mis escasos 11 años, cuando fui a llamar a mi papá para que me viniera a comer, escuché que le decía a un amigo que a mí me regalaron de 40 días. Él trabajaba en un camión y que mi mamá, una señorita estudiante de la universidad, con lágrimas en los ojos me entregó porque en su casa la iban a regañar, que jamás la volvieron a ver. Él cree que era de Pachuca Hidalgo. Estoy sorprendida con lo que acabo de escuchar. Nadie en esa casa es mi familia. Por eso me maltratan y abusan de mí. Siento mucho coraje y al mismo tiempo mucho dolor. ¿Por qué mi madre me regaló con una familia pobre y que no me quiere? Hoy, a mis 14 años, he decidido irme de esta casa donde soy muy infeliz y no tengo futuro. Donde todos me maltratan y abusan de mí. Porque por eso me junto con Juan, un muchacho de la cuadra que tiene 16 años, y en su casa su mamá me trata bien. El día de mi boda, la señora que he visto como mi madre me dice que no es mi mamá y que nunca me ha querido, que lo más seguro es que soy una hija de alguna mujer que anduvo con su esposo, que por eso no siente nada por mí. Como yo ya lo sabía, no me causa ninguna impresión, no me daña más. Mi padre al oírla le dice que no, que soy hija de una estudiante de Pachuca que se regresó a su casa porque el novio no le respondió. En su desesperación me dejó en el camión y solo alcanzó a decir que jamás la volvieron a ver. Esas explicaciones las oigo, pero no se las está dando a su mujer, pero se las está dando a su mujer para que no esté enojada. Ya soy libre, mi esposo es buena persona, con él tengo 3 hijos que ya siguieron su camino. Con mi hija siempre tengo conflicto, ha de ser porque no perdono a mi madre biológica, la odio. Por ello voy al psiquiatra, pero no puedo olvidar. Las dolencias de mi cuerpo me recuerdan todos los días lo que padecí, los abusos, las violaciones, el servir como mujer a los 9 años, los golpes, los maltratos y las diferenciaciones que hacían conmigo,